peeps, how are ya? Miren, esta es la última vez que tal vez miren a la vaquita Lola. Ya me voy a deshacer de muchas cosas que traen recuerdos del pasado, de cosas negativas. Necesitamos hacerlo, necesito hacerlo, ni mi esposo sabe lo que yo hago. Pero miren, estaba bonita la vaquita, pero unfortunately tengo que dejarla ir. Por muchas razones, no puedo tener yo cosas negativas del pasado. No, 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 no. Vamos a arreglar diferente y pues vamos a comprar cosas. Vamos a comprar cosas nuevas, cositas nuevas para que ustedes estén viendo y pues así. Vamos a organizar, vamos a decorar diferente. Hay muchas cosas que se vienen y pues ni modo, guys. Voy a limpiar también, miren. Vamos a estar limpiando. Aquella cosita de allá. Aquí adorno de ahí también lo vamos a estar bajando, lo voy a estar donando. Vamos a estar llevando todo esto para allá. También es el frutero también y pues varias cosas que estuve yo comprando en lugares que no tenía que ni ir al principio, pero y me entienden, ¿verdad? No puedo sentar, tal vez más al rato me siente y les explique un poco más, pero eso es lo que estoy haciendo. Because we gotta let it go. Pero bueno, vamos a empezar este video. Miren, así me quedó aquí. Puse la plantita aquí. Esa plantita está acostumbrada ahí. La sigue poniendo ahí. Agarré este little macetita y la puse ahí bien arregladita. Miren qué bonita. Ya arreglé aquí un poco. Ya limpié. Ya está limpio. Miren, ya limpié. Aquí saqué una carne para cocinarla. Y unos piggies in a blanket para los niños que quieren para almuerzo. Y pues ya, ahorita les enseño. Aquí ya quité el adorno que estaba ahí. Gracias a Dios. Miren, ahí tengo. Vamos a poner otra cosa ahí. Y pues ahí puse para mientras las plantas que tenía. Y pues ahorita voy a sacar este frutero también. Vamos a poner ahí un adorno. Vamos a ver qué compramos, qué ponemos. Y pues así va, vamos limpiando aquí poco a poco. Así quedó aquí, miren. Ahí puse eso para mientras, pero así quedó. Aquí empezamos a cocinar, miren, ya puse una carne aquí. Vamos a cocinar, guys. Esta ollita que me regaló una guerrera que quiero mucho. Está bien bonita y sí, funciona bien, bien, bien. Me encanta, me encanta. Miren, vine a un apartamento aquí y tienen fotos de así de antiguas, pues del pasado, de artistas, del pasado, de películas. Está bonito. Aquí. Ahí tienen. De las películas de antes, de los artistas de antes. Miren, todo aquí. Y ahí tienen este. Aquí también las otras actrices. Están bonitos los cuadros. Miren. Por aquí andamos. Y déjenme decirles que ha de ser bien cariñosos vivir aquí. Pero bueno. Aquí les puedo enseñar el lobby también. Esperen un momento. Miren, este es el lobby. Ahí tienen todas las actrices del cine. Tienen como una librería aquí para que se sienten a un ratito aquí a leer libros. Ahí está el correo, ahí está Marilyn Monroe. Miren qué bonito, me gustó el setup que tienen. Qué bonito para pasarla aquí. Y pregunté porque me habló una señora y aquí cuesta $3,000 un estudio. Hello, miren, aquí estamos cocinando una carne, un pollo al estilo pastor. No es de asada. No es de carne asada, es de pollo. Pollo al pastor. Vamos a estar haciendo taquitos, lo voy a tapar. Vamos a que se cocine muy bien. Miren, esta ya la compré preparada en la tienda. Con los sabores así, estilo al pastor. Y pues, eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Tacos de al pastor, de pollo. Y pues, yup, 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 guys. Son a las 11:16, ya en estas horas hago yo mis, empiezo a hacer el lonche para que comamos todos, para que mi esposo venga y ya tenga su comidita calientita
recién hecha y coma después del trabajo. También no estoy usando las otras ollas porque se me arruinan, se me queman y pues no las saqué. So, ahí me disculpan, saqué esta para no estar usando las otras del carrote porque la verdad es que son muy delicadas aquellas ollas. So, ya porque estamos haciendo nuestros alimentos para el día de hoy. Voy a taparlo, que se cocine bien. Le eché un poquito de aceite de oliva y pues vamos a hacer unos tacos. Ya está el plato final, unos tacos de chicken al pastor a mi estilo. Miren, hice un poquito aquí de una ensaladita de cabbage y pues le eché tomate. Y yep, miren ahí está. Aquí dejé un poquito para mí. Y ahí está mi, aquí puse mi plantita para mientras porque necesita un poco de aire, se me está como quemando. Y pues aquí le puse, le eché agua y la puse aquí un rato para que agarre un poco de airecito. Y pues yep guys, este es el plato de mi esposo, se lo voy a dar ahorita. Y pues provechito a todos los que van a comer, mi familia está ya comiendo ya, los niños. Y pues yo, provechito. Le compramos el día de hoy a Danielito. Papá, estamos aquí con él. Es okay, un barbecue Play-Doh. Ya es de su edad porque ahí dice 3 para arriba, pero de todos modos hay que tener cuidado que no se lo vaya a comer. But he knows, ya está grande. I'm making, mama. Ooh, what are you making? Hamburger. Burger? Yeah. What else? And they don't eat cheese. Oh, okay, shrimp. Yep. Okay, but. Like that. That's lettuce. And the bread buns. Like that. That's Play-Doh. Para acabar, miren, tengo un pequeño haul del día de hoy. Hice unas compritas con las niñas. Pues compré aquí unas camisas básicas, esa camisa grisita. Encontré esta de Karl, miren qué bonita. De Karl Lagerfeld, de las carteras que compro, también la encontré. Una camisa, y aquí está otra camisa así bien, bien bonita. A mí me gustan así, extrañas y bonitas. A Danielito lo estuve comprando, miren, este outfit de, porque él está obsesionado con Mario. So, le estuve comprando eso y pues, miren, la niña, la Natalie quería un chor así con estos diseños. Y pues, a Ivetita también le compré uno, pero lo tiene allá en su cuarto. So, ya, estas son las compritas que hice el día de hoy. También compraron otras cositas las niñas, pero las tienen guardadas. So, yep, guys. También esto que estuve comprando el día de hoy, que es este hair growth para el crecimiento del pelo. Vamos a probarlo. Tiene biotina y pues dicen que eso es bien bueno para la caída del pelo. A mí se me cae muchísimo el pelo y pues ya, vamos a probarlo a ver cómo nos sale y después les voy a estar haciendo un pues guys, antes de terminar quiero platicar con ustedes y pues aclarar unos puntos. Primeramente, gracias por todo el apoyo, gracias por las buenas vibras, gracias por sus comentarios, gracias a mi linda comunidad, a la comunidad de Herrera Vlogs, por el apoyo. Honestamente, nosotros no estamos aquí para hacernos famosos, no estamos aquí para tener 1,000,000 de suscriptores o venir a grabarles algo que no somos. Nosotros tratamos de ser lo más honestos posible en los vlogs, o sea, grabamos un poco, pero tampoco vengan a creerse que solo porque miran 5 minutos de video, por lo mucho 20 minutos de video, no piensen que conocen toda nuestra vida. Hay personas que vienen aquí a este YouTube a pensar y asumir que porque miran un blog o porque miran ciertas cosas que uno está grabando, ya se saben toda la vida de uno. No es así, señores y señoras. Nosotros tratamos de enseñarle un poco de nuestro día, de compartirlo con ustedes, con nuestra linda comunidad, con las personas que nos aprecian y estamos bien agradecidos. También quiero aclarar otra cosa. Yo cuando grabo cosas que están a mi alrededor. Por ahí andan diciendo que supuestamente yo ando grabando comida que venden la gente en el suelo o
verduras y que ahí pasa la gente y pues asumiendo como que yo la estoy vendiendo la comida. No, señoras, yo no soy la vendedora de allí. Y si está a mi alrededor y pues estoy caminando alrededor de eso, yo lo voy a grabar porque estoy platicando con ustedes, ¿ok? La gente quiere venir aquí a creerse la Divina Garza y a creerse los millonarios. No es así. Yo voy a grabar lo que está alrededor mío en el momento que yo estoy grabándoles, ¿ok? No estoy yo vendiendo ni soy la vendedora de esos productos. O sea, you know, cada quien va a hacer lo que tenga que hacer para salir adelante en esta vida y hacer su dinerito en estos tiempos difíciles que estamos pasando todos. Y pues, como le estaba diciendo, así son las cosas. Vamos a seguir con los vlogs, vamos a seguir compartiendo lo que podamos con ustedes. Hay muchas cosas que yo no puedo venir a compartir por ciertas razones, pero vamos a estar compartiendo lo que podamos. También no soy de esas personas que está haciendo cada ratito así enseñándole aquí y allá de mis cosas, you know, de lo que yo, lo que a mí me pertenece, like, o sea, like, no me gusta, I don't like to be a show off. No sé cómo se dice en español, pero yeah, I don't like being a show off, so ustedes saben, siempre he sido así, pero sometimes les voy a venir a enseñar hauls o mis cositas o whatever lo que tengamos. También quiero decirles que los quiero mucho. Okay, hay que seguir adelante, positivos. Vayan a seguirnos allá en mis otros canales. Allá voy a estar haciendo en vivos. Voy a estar poniéndoles reels. Vamos a estar saliendo ahí a lugarcitos. Guys, se les quiere mucho. Gracias. Disfruten los videos. Dejen su like. Dejen su vista. Y pues, se les quiere. Y pues, como decimos siempre. ¿Cómo decimos siempre? Y hasta se me olvidó, guys. Sonríe y pues nunca rendirse. Hay que sonreír y nunca rendirnos. Mi esposo sabe decirlo like perfectly. Yo no. Y pues, we never give up. Let's never give up. Never, 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 never. Ok, los vemos. Se le quiere mucho y hasta la próxima. Bye.